Unidad en Eastwood Rise solicita refuerzos inmediatos. Unidades disponibles, respondan a la llamada. Mostradme procediendo al 1030. Refuerzos en camino. Detectado movimiento a gran velocidad en mi zona. Posible 1044. Cambio. Central. Tengo 1041. Hay. Voy en percepción. Le he golpeado. Debería aminorar. Datos del piloto registrados en el sistema. Deberían llevaros enseguida a central. Bien hecho, agente. Unidades, regresen a sus rutas de patrulla. Tenemos datos de búsqueda de un posible corredor. Patrullas, permanezcan atentos al vehículo. Central, el 1044 acaba de pasar por mi posición. Este no se escapa. We'll be right back.
central. Registrada ese tipo como 1042. Los corredores están destrozando bienes públicos a propósito. Actualizando ETD. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones, apoyen. Control, los tengo. Una intervención de lo más rápida, gente. De nuestros radares ha registrado un 1044. Procedan a su arresto. Vehículo sospechoso a gran velocidad en mi área. Identificación visual. Ha entrado en mi perímetro. Iré informando. He visto
a otro sospechoso. Mostradme en código 3. El piloto aumenta de velocidad. Avisada a tráfico para su intercepción. Charlie Índigo siniestrado. Cuidado con los restos. El piloto está en modo agresivo. Solicito el apoyo de unidades cercanas. Control, el piloto intenta sacarme de la carretera. Cambio. El objetivo ofrece resistencia. Detengan a los 1044 que queden. Central, sospechoso de código 3, actúa agresivamente contra unidades policiales. Atención, aborden al sujeto con precaución. Localizado al sospechoso, código 3. Contacto visual, coordinada a las unidades para que acudan a mi posición. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones, apoyen. El piloto no da muestras de parar y está dañando unidades policiales. Abordando piloto. Coche con daños críticos. Un 1044 pilota agresivamente. Mi vehículo ha sufrido daños, pero sigo tras él. El sospechoso no va a parar. Mantengo la persecución. Empleo la fuerza. Adiós a la carrera. Una neutralización muy rápida, impresionante, agente. Central, varios coches me han pasado volando. 1044, solicito autorización para un código 3. Procedo a perseguir a un vehículo que circula a gran velocidad. Posible código 3. Recibido, código 3 autorizado. Informo a las unidades en su zona. Agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad, solicita refuerzos. Unidades respondan. Denegada. No hay suficientes unidades disponibles. Sospechoso identificado. Contacto visual con la gente arrestando a un 1044. Atención, unidades. Hemos localizado el objetivo. Reanudando persecución.
¡Vamos hacia el norte, hacia el norte! Tras el enorme éxito en Internet de un vídeo de carreras callejeras, docenas de pilotos han publicado multitud de vídeos imitándolo. Al parecer, lo que era una actividad clandestina se está convirtiendo en un reality show viral en el que los pilotos aceptan y hasta buscan la fama. La percepción es la realidad. La ley y el orden solo existen mientras el público así lo crea. Hoy confían en nosotros menos que ayer. Ven cómo los pilotos desafían a la ley sin consecuencias. Y cuando la ley ya no tiene fuerza y se convierte en amables recomendaciones, la sociedad se colapsa. El público nos acusa de intimidación. Pero lo cierto es que la demostración de fuerza es preferible a tener que usarla. Y cuando esa demostración no basta para mantener el orden, hay que recurrir a la fuerza real. Sembremos la confusión. Muestras de fuerza real. Hay que darles una buena lección. Muestras de fuerza. Hay que darles una buena lección. Hay que darles una buena lección.